espacio va a ser para caminar así? Ya, listo, listo. Sí, pero hay que ir por la puerta allá, creo. Sí, sí. No hay que tratar de contar mucho con los presos. Acá. No sé si vos estás abarcando su territorio. ¿Cómo se llama, amigo? Se llama Cooper. Cooper. ¿Suyo? Rocky. Thank you.
Bueno, gente, estamos acá por Surco, estamos en el parque Loma María, y así la han llamado, no sé por qué será. Pero me agrada el lugar, me agrada el ambiente. Cuando pasa gente, no sé, qué esperar un poco para la derecha, para que ahí la gente pase tranquilo ya. Y me agrada la vista, este hermoso camino que han hecho. Bueno, algunas personas se quejan, dicen que este parquecito es para la gente, pero no, siempre estamos por acá presente, ¿no? De vez en cuando nada más. Mira esta vista nada más. Si alguien se quiere suicidar por acá, se zampa y muere. Estamos acá con Zeus, un boxer de un año con 3 meses, ¿no? ¿4 meses? Ahí está, mira. Quiero que observen esa elegancia que camina. Está jalando porque quiere alcanzar a los perros que están delante. Así es. Y tenemos acá un mestizo tipo bull, ¿no? Y tenemos una bull terrier de... ¿cuántos meses tiene? 5 meses. 5 meses. Por cierto, viene imperativa, tiene bastante energía. Perfecto para que corra con Aquiles. Y el otro es una Sharpei hembrita. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 2 años y medio. 2 años y está preñada, así que separen ya sus cachorros. Está ya. Ya está toda seria, dice. Hey. Escaleras peligrosas. Que baja rápido, ¿qué? Jala bastante. ¿Se parece a la bajada que es por Pachacamac? Es más feo que esto. Gateando tienes que bajar allá. Ah, ahí viene Lucien de pequeña bull terrier. Pequeña, a veces pequeña como jala, ¿no? ¿Nunca los llevo a la playa a correr? No, nunca. En la playa sería su mundo y estaría feliz. Cualquier perro, creo. Ajá, el bull mastín se hizo esperar. Queremos grabar cómo baja las escaleras, a ver, con elegancia. Ven por aquí. Grita, porque grita, viene corriendo como un loco. A ver, voy a coger para este lado. Ah, no. La primera vez que grabamos fue una hembrita que estaba por Lurín, pero llegó muy tarde. Pero acá tenemos un macho. Ahí. Ay, 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 tremendo. ¿Lo has medido cuando está midiendo a la cruz? ¿Ah? ¿A la cruz lo midió cuando estaba midiendo? No, no le he medido. Supongo que estará en 70, debe estar, no, sí. Debe tener 70 a la cruz. 70, 75. Sí, sí, pesa, sí. 63 kilos, es elegante. Continuamos con la caminata hacia el otro. ¿Cómo se llama el otro parque? ¿Sabes su nombre? No, pero... A parque 2 hay que ponerle. A la cosa que sea un parque, ¿no? No, sino que a veces algunos preguntan qué parque es. La cosa que está por Surco, ya ustedes búsquenlo ahí. Parque donde estuvo el mascador con toda la gente y los perros, ya le aparece. Sí, se escapó. No, creo que yo le he espantado porque estaba así grabándolo así, su entrada triunfal y... Escúchame, pequeña, hace tiempo, no, pequeña, hace tiempo nos hemos visto, ¿te acuerdas o no? No, no, mira, ve, está asustado. ¿Se acuerda de Aquiles? Sí, se asustaba, porque la otra vez cuando estaba con Aquiles, sí estaba normal allá en Paseo de la República. O sea, cada persona que viene acá con su mascota siempre trae su bolsita, y si no trae, pues le prestamos y lo botamos en el tacho de basura que está por allá, para mantener limpios siempre los parques. Y muy aparte de eso, que estamos acá por Surco, no sé cómo se llama este parquecito acá, pero elegante. Y hemos venido un rato acá pues a explorar las calles en manada con todos los perrunos. Por aquí. Ajá. Una trepadora entonces. Tenemos una trepadora entre nosotros. Bueno, le trajo un poco de alegría a los machos y a las hembras. ¿Y dónde está Calata? Calata, juega acá, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va Calata, no tiene miedo a nadie, ¿eh? No, esa cala está cruzando un saltamonte. Se lo quiere sacar el pequeño. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo tiene este pequeñín? 3 meses. 3 meses.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama el blanquito? Aquiles. Aquiles. Se parece bastante a Aquiles. ¿No será su cría? ¿Cuánto tiempo tiene? Él tiene 4 meses. Ah, no, las crías de Aquiles tienen 6 ya. Ese pequeño. ¿Es hembrito o macho? Macho, ¿no? Pequeñín, ven por aquí, ven con los buenos. No, definitivamente es idéntico, aquí lo vas a hacer tú, sí, sí, sí. ¿Cómo están, kilos? Son es... perros que son más bajitos de que él. Es un yeah. Súper amoroso, pero con cualquier perro que lo vea técnicamente imponente, más o menos en su talla, sí, como que tiene problemas. Se siente intimidado entonces. Sí. Por ejemplo, por más que sea chiquito, no hace nada. Lo esquiva y se va. Ya, ya, ya. Si su talla, ahí sí, sí responde. Ese pequeño se llama Aquiles. Sí. Tiene 4 meses, ¿no? Sí. Sí lo conoces, creo, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo de él. No, no creo. ¿Ya lo grabé anteriormente? No, no. No es la primera vez que lo grabo a Aquiles. Ay, ay, tranquilo, muchacho. No sé, pequeñín, qué bonito. ¿Es tipo bulbo, Pepe? Es un fusión. Tipo, ay, yeah. Tipo bulbo. Pero ojalá. Está, ¿no? Está bien bonito, bien vital, ¿eh? Bueno. Como un bull terrier, ¿no? Tranquilo, vale. Tranquilo. Oh, mano. El fondo se cayó. ¿No es el que está en tu arriba? No, es mío, huevón. Puta madre, ¿dónde está mi teléfono, mano? ¿En tu mochila? No está, mano. Pero, ¿alguien que tenga para que te timbre? Ay. ¿Alguien que tenga saldo para que te timbre? Voy, también es mío. Oye, ya se ve el pato. Bueno, llama a la mierda. No sé si cuánto tengo. Llama al pato. No, no lo tengo. Hola. Pregunté, weón. ¿Tienen todo? Mi hermano, pero igual que es un rayo. Está bonito tu perro. Llama a nadie primero, weón. No, es que no cae el fondo, mano. Puta madre, mano. Llama al driver, weón. Tranquilo. Oh, mano, con tu cuenta de Google. ¿Tu cuenta de Google no lo tienes? Sí, pero no recuerdo bien, weón. Puta madre.